Bhaj Govindam, Bhaj Govindam. Govindam bhaj mudamate skip the news items for you. Y estoy seguro de que todos ustedes se mantienen al día. Los que quieren, los que no quieren saber lo que pasa en el mundo, por supuesto, pueden cerrar los ojos. Hoy, el Jayanti de Adi Shankara. What you just chanted is his making, an incredibly effervescent and energetic man crisscrossed this nation barefoot in those days. A los 32 años, subió y bajó, tres veces creo, y también de este a oeste, y estableció un proceso espiritual, un poco demasiado misionero para mi gusto, pero probablemente esas eran las compulsiones de aquellos tiempos. Y así es como él se expresó. Y se fue a la edad de 32 años. Desde los 12 años hasta los 32, 20 años estuvo de misión. Un hombre increíble, de capacidades fenomenales, casi superhumano en su intelecto. Y estableció, casi que restableció el proceso espiritual en esta cultura hace un poco más de 1000 años. Y todavía se valora inmensamente. Si hubiera estado en cualquier otro lugar del mundo, un hombre así, a su alrededor habría crecido toda una religión. Pero como en esta cultura no existía tal cosa como hacer una religión alrededor de cualquier ser humano, incluso cuando vino Shiva, vino Rama, vino Krishna, no creció una religión a su alrededor. Se convirtieron en parte de la cultura que ya estaba allí. Así que esta ha sido siempre la manera. Así que Shankara también se convirtió en parte de esta cultura como una luminaria más, pero no como la fuente de todo. Ese tipo de actitud nunca existió en esta cultura. Afortunadamente, todavía no existe. Pero Shankara hizo algunas cosas increíbles, como un intelecto. Si la gente no entiende las otras dimensiones de lo que hizo, como persona intelectual, rara vez ha habido otro ser humano en el planeta de su capacidad intelectual. Su erudición a los 12 años era tan fenomenal que no había literalmente nadie en todo el país que pudiera debatir con él o refutarle algo a él. Siempre estuvo por encima de todos. Así que toda su vida, la forma en que difundió sus mensajes fue llamando a la gente a debates. Debates que durarían semanas sin terminar. Y en estos 20 años, no perdió ni un solo debate. Así que hoy es su Jayanti, lo que significa su aniversario de nacimiento. Hay instituciones en su nombre
tal vez no en la misma vibración con la que vivió este hombre, solo para contarte algo sobre él. Era un caminante enérgico, obviamente. Así que siempre está caminando adelante y sus discípulos, unos pasos atrás o unos metros atrás o quizás medio kilómetro atrás, siempre tratan de alcanzarlo y corren detrás de él. Porque a menos que él se detenga, no pueden detenerse. Este hombre simplemente camina. Así que cuando se detiene a comer, todo el mundo se detiene a comer, de lo contrario siguen adelante. Un día estaba caminando y en las afueras de un pueblo vio a la gente bebiendo licor y dando vueltas en tantas condiciones. Él solo observó esto, simplemente entró. Esos días e incluso hoy, una de las bebidas favoritas en los pueblos se llama toddy. Viene de la palmera. Es algo parecido a la cerveza de Occidente, pero parece suero de leche. Y puede ser muy ligeramente alcohólica o puede hacerse muy fuerte. En este lugar, debe haber sido fuerte porque la gente se arrastraba por ahí. Así que vio esto. Entró en la tienda de toddy, cogió la jarra entera de toddy y solo se la bebió. Y simplemente siguió caminando. No se arrastró. Así que sus discípulos lo vieron beber. Y luego entre ellos, bueno, nuestro gurú está bebiendo. Ya no es necesario ni siquiera preguntarle porque él dio el ejemplo. Cuando él camina, nosotros caminamos. Cuando come, nosotros comemos. Lo que él hace, nosotros hacemos. Ahora él bebió. El próximo pueblo, debemos beber. Se estaban decidiendo entre ellos. Así que el siguiente pueblo llegó, lo estaba recorriendo, y allí vio a un herrero que trabajaba con hierro fundido, acero derretido. Fue, lo cogió y se lo bebió y siguió caminando. Por supuesto, ellos no quieren beber eso. Así que casi un super ser humano, un fenómeno de su tiempo. Después de 1000 años todavía vive. La gente todavía, un gran número de personas todavía practican y recitan lo que él ha hecho. En muchos sentidos, bueno, yo no sigo esas tradiciones, pero es muy parecido a eso. Escribió algo llamado, eso significa elogiar la fenomenal belleza de la creación, el poder y la belleza de la creación. Así que esto se hizo para que la adoración de lo femenino viva en esta cultura. Cuando estábamos consagrando a Bhairavi, ocurrieron ciertas cosas y ciertas personas se sintieron atraídas por esto y vinieron y asistieron a la consagración. Después de eso vinieron y dijeron, Sadhguru, lo que estás haciendo aquí es exactamente lo que está escrito en la Saundarya Lahari. Dije, bueno, nunca lo he leído porque no tengo ese tipo de cosas. Lo mío es solo cerrar los ojos. Cuando quiero saber algo, cierro los ojos. No puedo leer y obtener algo. Si no, ya sería un profesor a estas alturas. Así que
Devi, al menos dicen, debería ser, es casi paralela a lo que habla en términos de la adoración de lo femenino y cómo debería hacerse y lo que sea. No conozco los detalles, solamente sé lo que dijeron. Soy esa clase de desastre. Incluso después de que me contaron, todavía no lo he leído. Si todos ustedes no me tuvieran tan ocupado, podría sentarme y leer, tal vez algún día. En fin, deseamos honrarlo hoy. Hoy es su aniversario de nacimiento. Le hacemos reverencia ante él por el tipo de ser que era. Necesitamos producir ese tipo de gente en este planeta. Si queremos que la humanidad se eleve a una nueva posibilidad, necesitamos este tipo de efervescencia, que lo que el hombre lleva es tan valioso que sube y baja por esta nación. Estoy diciendo, este no es un país pequeño. De un extremo a otro hay 4.000 kilómetros y en 20 años lo caminó 3 veces de arriba abajo, una vez de este a oeste. Eso no es poca cosa. Y todo el tiempo, produciendo literatura, después de caminar todo el día, probablemente se sienta en la noche y escribe estos miles de páginas que produjo. El control más increíble sobre el lenguaje y una expresión fenomenal de una sabiduría muy profunda. Así que necesitamos crear gente así. Estoy a la espera, por favor. Esta pregunta es de Shweta. A menudo dices que nadie muere repentinamente. El proceso de muerte comienza al nacer y se completa un día. También dices que a medida que envejecemos, nuestra sensación de estar vivos puede no disminuir. Ya que sabemos que tanto la fuerza física como la agudeza mental sí disminuyen después de cierta edad, ¿cómo debemos entender esa sensación de estar vivos que no disminuye al envejecer? Solo he experimentado esta sensación de estar viva en mi meditación, cuando se manifiesta como quietud. ¿Esa es la sensación de estar vivos a la que te refieres o hay algo más? ¿Esta Shweta está hablando de mí? ¿Me estoy volviendo débil? ¿Hola? ¿Aquellos de ustedes que me han visto por 10, 15 años, me estoy volviendo débil? No, ella dice, con la edad te volverás débil. Bueno, que nadie muere de repente. Es algo un poco delicado decir hoy en día porque mucha gente está muriendo repentinamente, al menos en la experiencia de sus amigos, familiares y seres queridos. De repente, el virus, todo estaba bien, el virus, mueres mañana. Demasiada gente. Cuando un cuarto de millón de personas ha muerto en los últimos 2 meses por una sola causa. La gente muere por varias causas, eso es diferente. Pero por una sola causa, muere un cuarto de millón de personas. Alguien está haciendo un estimado de esto, algún tipo de cálculo. Yo no revisé esto apropiadamente, pero hicieron algunos cálculos cuál es el peso de un solo virus y cuántos virus se necesitan para matar a un ser humano. Así que tanta gente, 3 millones de personas infectadas, tantas personas muertas. Entonces, ¿cuál es el número de virus? Entonces, ¿cuál sería su peso acumulado? Así que hasta ahora, el número de virus, sea cual sea el trillón de virus, su peso asciende a 1 gramo. 1 gramo de virus tiene a la humanidad de rodillas. 1 gramo, ¿puede superar eso? Quiero que solo veas. Así que este no es un momento para decir a la gente, la muerte no ocurre de repente. El día que naciste, de todas formas, empezaste a morir. Eso es cierto cuando la gente viene y se sienta delante de ti para mirar la profundidad de la vida. No cuando la gente está luchando contra la pandemia. No les dices, no te preocupes, la muerte no sucede. De repente, el día en que naciste, cogiste el virus, solo es cuestión de tiempo. No es una cosa para decir. Pero en fin, no estás haciendo una pregunta sobre el virus, lo sé.
bueno, esto no es porque yo lo dije. Todos los que nacieron hace 200 años están muertos ahora mismo. ¿Está confirmado? Todos muertos. Todos los que vivieron aquí hace 500 años, todos muertos. Todos los que existían hace 1000 años, todos muertos. Incluso la mayoría de la gente, casi todos ellos, que nacieron hace 100 años, todos muertos. Así que la muerte ha sido un proceso permanente entre nosotros. No ocurrió de repente, obviamente. Siempre ha estado ocurriendo. Entonces, ¿en qué momento de mi vida comienza? No, nacer significa morir. El nacimiento es el comienzo, la muerte es el final de un cierto proceso. El proceso fisiológico de lo que somos y también, en gran medida, el proceso psicológico de lo que somos comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Este no es mi invento, no me eches la culpa si mueres mañana. Esto no es... La muerte no es mi invento, solo escribí un libro sobre ella. Oh, Sadhguru inventó la muerte, ajustemos cuentas con él. No, no lo hice. La gente ha estado muriendo antes de que yo llegara. Y la gente morirá después de que me vaya. Así que con la edad, el cuerpo se vuelve más débil. Las energías físicas también se debilitan. Bueno, tus ojos pueden volverse un poco apagados. El oído puede ir un poco así. Depende de cuánto tiempo vivas. Si el virus quiere, puede que vivas mucho tiempo. Mira dónde hemos llegado de si Dios quiere, así el virus quiere. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo vivas, definitivamente disminuirán tus facultades. Pero estar vivo no se trata de eso. Tus facultades son parecidas a las capacidades físicas. Tu habilidad para ver, escuchar, saborear, oler, todas estas son capacidades físicas. Definitivamente disminuirán. La gravedad depende de cómo te mantengas, pero definitivamente disminuirán. Lo que eras a los 20 años, no lo serás a los 80 en términos de tus, tanto tus capacidades físicas como mentales, probablemente. Pero, ¿quiere decir que se ha reducido el nivel de estar vivo? Tienes que analizar esto. Estar vivo significa vida fundamental. Esta vida tiene varios accesorios para hacerse presente ahora. Para estar presente, necesita una energía física, un cuerpo físico, sistema neurológico, proceso intelectual, procesos mentales y los cinco sentidos. Estas son todas proyecciones que lentamente va extendiendo. Cuando en el útero de tu madre estas dos células se encontraron, no tenías ninguna de estas cosas. No tenías ninguna de esas cosas. No podías ver, no podías oír, no podías saborear, no podías oler, no podías hacer nada. Lentamente se extendió a sí misma. Es como, es una cosa hermosa, no sé por qué la partieron. De todos modos, todavía es hermosa. Entonces, el árbol que está allí, las hojas, las ramas y las flores son algo que extendió. Del mismo modo, tú extendiste muchas cosas. Tu cuerpo físico, tus capacidades mentales, tus cinco sentidos, todos estos son accesorios, extensiones que sacamos para que vivamos como una vida competente. Lo bien que lo extiendes, lo bien organizada que está toda esta organización. Esta es una organización. Podemos llamarla un organismo, pero un organismo tiene una organización propia. Entonces organizó todas estas cosas.
El proceso evolutivo, si lo observas, durante un tiempo organizamos nuestras capacidades cada vez más y más y más. Eres un poco más capaz que una ameba, ¿no? No, no, no subestimes, ves lo que está haciendo el virus. Un gramo, creo. Así que esta organización creció debido a eso. Ciertas capacidades, cierto impacto. Pero todo esto lo hace la vida. O si no comprendes, o si hay demasiados malentendidos, o si la palabra vida abarca demasiado, digamos la fuente de la vida. Eso que es la fuente de la vida, que es la vida misma. Es más fácil, más simple y más apropiado llamarlo vida, porque es vida. Estas son todas extensiones y accesorios. Esto no fue suficiente. Las piernas no fueron suficientes, así que tomamos un coche. El coche no fue suficiente, así que conseguimos un avión. Así pusimos accesorios. Ahora, la gente está muy enojada conmigo porque dije, si compras un automóvil, debes usarlo 8 años. Tanta gente está tan enojada conmigo. Está bien, puedes reducirlo a 6 años o 5 años, pero fija un tiempo. ¿Sabes cuántos seres humanos en el planeta? ¿Cuántos coches en el planeta? ¿Cuántas computadoras en el planeta? ¿Cuánto de todo en el planeta? Necesitamos tomar una decisión. Del mismo modo, ¿cuánta extensión quieres hacer? También debes decidir, ¿no es así? ¿Han decidido todos ustedes? ¿Cuál es el tope de peso máximo al que llegarán? ¿Hola? Sí, debes decidir. Me he mantenido igual hasta que tenía... Desde que tenía 19 años, sigo teniendo el mismo peso. Esta maldita gravedad. Lo que estaba todo sobre mis hombros lentamente, por la gravedad, un poco... No, es atracción gravitacional. He cedido un poco al planeta. Así que... Pero he mantenido el mismo peso. Todos ustedes también deben decidir cuánta extensión van a hacer, tanto fisiológica como físicamente, materialmente. ¿Cuánta extensión todos deben decidir? De lo contrario, la organización misma se vuelve un factor limitante. Tu propia organización se vuelve un factor terriblemente limitante. Entonces, confundes tu organización con lo que eres. Por eso surge esta pregunta. Sí, la organización, por muy bien que la manejes después de un tiempo, se... ¿Por qué? Es una organización material, a menos que se renueve por completo. Tiende a desgastarse. Lo que sea hardware se desgastará. Lo que sea software lo puedes actualizar. Todo el proceso kármico se trata de esto. Que si lo deseas, el proceso espiritual se trata solo de actualizar tu karma. ¿Para qué? Tomes más y más karma nuevo del que hay disponible. La gente normal. Mira, los llamo normales, porque son la mayoría. También yo quiero estar a salvo. Estoy diciendo, gente idiota, eso es lo que quiero decir con normal. Los idiotas en el mundo siempre verán cómo tener un karma limitado. Quien está en el camino espiritual, que está en llamas, quiere descargar todo el almacén. Pero él sabe si descarga todo el almacén. El hardware en sí puede romperse. Es demasiado. Por lo tanto, sigue actualizando. Sigue aceptando más problemas. ¿Por qué? Queremos que todos los problemas se resuelvan lo más rápido posible. Constantemente actualizando o descargando más y más. Entonces parece... Aquellos que están en el camino espiritual parecen estar, en términos de situaciones de vida, están un poco más torturados que otros. Pero está bien, mientras no estés sufriendo, la carga no es un problema. La carga no es un problema. Todos van al gimnasio y hacen esto, esto, esto. Llevan cargas, porque creen que su cuerpo mejorará con eso. Entonces la carga solo te fortalecerá, a menos que sufras la carga.
Si estás sufriendo la carga, entonces es un problema. El problema no es con la carga, el problema es que eres una criatura sufriente. Si no estás sufriendo, ¿cuál es el problema con la carga? Te volverás muy fuerte. Hay una hermosa parábola en la cultura yógica. Eso es, una vez sucedió, un joven llevó su rebaño de ganado a pastar en el bosque, que era una parte normal de la vida aquí, porque esta es una cultura de pastoreo. En gran parte, la riqueza en este país no era la tierra, siempre fue los animales, el ganado. ¿Cuántas reses tienes? Esa es tu riqueza. Entonces, llevó a su rebaño al bosque. Allí, por primera vez, de hecho, presenció cómo una vaca daba luz a un ternero. Este es un momento tierno. Si ves cómo sucede, entonces ya sabes. Es una maravilla de las maravillas que una nueva vida simplemente caiga así. Y la pequeña cosita sobre sus piernas frágiles, así. Se sintió tan conmovido por esto. Levantó al ternero, se lo puso en los hombros y caminó de regreso a casa. Se involucró tan inmensamente con este pequeño ternero. Todos los días lo lleva cargado al bosque, pasta y lo vuelve a traer de regreso sobre sus hombros. Pasaron 8 años. Lo seguía cargando. Para entonces, su reputación se había extendido por toda la región. Es un superhombre, lleva un toro adulto sobre sus hombros y camina. Porque el ternero aumenta de peso lentamente, igual que tú. No, 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 ustedes están bien. Nunca se dio cuenta, por amor, él simplemente cargaba a este ternero todos los días. Cada día el ternero engorda unos pocos gramos. Después de 8 años se ha convertido en un toro adulto, pero él lo carga y camina. Así que su reputación se extendió por toda la región, como un superhombre que puede cargar un toro y caminar. Entonces esto es lo que te hace la carga, que te hará tan fuerte. No te puedes imaginar. Pero si sufres la carga, ¿por qué debería cargar esta maldita cosa? Entonces es un gran problema. Entonces alguien que está en el camino espiritual siempre está viendo cómo descargar software nuevo y resolverlo, no posponerlo para mañana, no posponerlo para otro momento. Queremos resolverlo ahora, todo lo que hay en esto, todas las cosas, lo que sea, bueno, malo, feo, quiero manejarlo ahora, no mañana. ¿Te parece bien? Todo. Cosas buenas, cosas malas, cosas feas, tonterías, sea lo que sea, queremos lidiar con eso ahora. Queremos el mañana. Así. No nos importa trabajar hoy nuestra vida al máximo, porque queremos terminar con todo, y si nos sentamos mañana, debemos sentarnos como somos el inicio de la creación. Al inicio de la creación todo estaba quieto. Así debes ser capaz de sentarte, porque el inicio de la creación también está invertido dentro de ti. Cuando digo vida, estoy hablando de eso. Eso que empezó todo está sentado dentro de ti. ¿Cómo va a disminuir eso con estúpidos 100 años que puedas vivir? Si el virus quiere. Tus 100 años es una tontería estúpida para aquello que comienza la vida, que late dentro de ti. Tú lo has olvidado. Crees tu dedo meñique es el centro del universo. Sí. No, digo tú mismo. Ni siquiera eres un dedo meñique. Ni siquiera eres un dedo meñique para esta creación, quiero que lo sepas. Pero cuando crees mi dedo meñique es el centro del universo, bueno, eres normal y estúpido. Sí. Porque en gran medida la gente ha hecho que sea muy normal ser estúpido. Desafortunadamente. Estamos tratando de establecer una nueva normalidad.
que sea inmensamente capaz, que no le afecte el proceso de la vida, pero absolutamente involucrada con la vida en todas las formas posibles, pero sin ser afectada por ella. Esto es normal, porque esto es el origen de la vida dentro de mí. No lo afecta nada de lo que sucede. Queremos ser como es la creación y la fuente de la creación. Todo el mundo está tratando de decir que sus extensiones mentales, lo que sea que hayan hecho, dicen esa locura de la mente es la forma en que la vida debería ser, o es como la vida es. No importa, he estado hablando con varios grupos de personas, no importa lo que digas, al final preguntan, pero Sadhguru, ¿cómo manejar esta ansiedad después del corona? Entonces, también me estás haciendo la misma pregunta. En primer lugar, me acusaste que yo inventé la muerte. Solo escribí un libro. Debes leerlo porque maneja ciertos aspectos que son inevitables en la vida de todos. Si los abordas con ignorancia, los manejarás de una manera. Si estás un poco preinformado sobre ciertas cosas, puedes manejarlas un poco más conscientemente y bien. Si no vives bien, al menos quiero que mueras con estilo. Eso es todo lo que digo. Si vives realmente bien, fantástico. En este momento, nuestra idea de vivir bien necesita ser modificada enormemente. Porque cuando decimos alguien vive bien, eso significa llevan puestos 5 kilos de oro y tienen un diamante clavado en su cabeza para que, en su frente, para que su tercer ojo no pueda abrirse, está dañado. Comen más de lo que deberían comer, se ponen más ropa de lo que deberían ponerse, usan todo más de lo que deberían usarlo. Eso no es vivir bien. Vivir bien significa si te sientas aquí. Si prestas suficiente atención, eres la fuente misma de la creación. Esto es vivir bien. Es mi deseo y mi bendición. Debes conocer esto. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho.